Los títulos siempre son una caricia, y si los títulos llegan acompañados de mucho sacrificio y del crecimiento constante en la disciplina, se disfruta mucho más. Y es el caso del handball, en este caso hablar de la universidad que se consagró campeón en el último regional en la categoría cadetes, ascendiendo al nacional que en octubre se va a disputar en Mar del Plata. Para ello fuimos a buscar a Miguel Castro, su entrenador, y a Mauricio Capdevila, uno de sus destacados jugadores, para que nos cuenten sensaciones del torneo, cómo lo vivieron y lo disfrutaron, y sobre todo hablar también de lo que viene para el handball en cadetes en la U. Bueno, Miguel, ¿cómo viviste el torneo, en este caso en tu rol de entrenador? La verdad, muy, muy emotivo. Esa plaza había descendido hace tiempo acá en San Juan y queríamos recuperarla, queríamos viajar al Nacional. La verdad, nos preparamos mucho para poder lograr esa plaza, el ascenso que tanto lo habíamos planeado, y la verdad lograrlo, no solo ascendiendo sino saliendo campeón del torneo, fue muy bonito para todo el equipo. Deportivamente ha sido realmente muy importante para el handball de San Juan. Sí, sí, la verdad, como te dije, era una plaza que había descendido hace tiempo, y esto nos anima a pensar que tenemos equipo de sobra para estar más arriba, para seguir sumando. Y vos, Mauricio, el plantel, ¿cómo fue disfrutando y viviendo el torneo paso a paso? Y la verdad que estuvo muy bueno, porque el equipo fue muy unido, muy... un torneo lindo, de todo. ¿Y los partidos cómo se fueron dando? El campeonato fue bien, ¿no? Al principio estuvo bien, porque pudimos sacar diferencia en los tres primeros partidos, con varios cambios en el equipo, y la final fue un partidazo. ¿Son conscientes de que como jugadores han aportado un granito de arena realmente importantísimo para el desarrollo del deporte y la disciplina en San Juan? Sí, estaría bueno que el handball tome un gran papel en lo que es el deporte en Argentina, más que nada. ¿Como grupo lo disfrutaron? Sí, se disfrutó muchísimo, adentro y fuera de la cancha, un equipo muy, muy unido. De cara al futuro, me imagino que hay mucho para trabajar. Sí, como dije, ascendimos al Nacional C. No queremos quedarnos con esto, con solo ascender. No queremos solamente pasar una categoría y quedarnos. Queremos seguir mejorando. Creo que tenemos el equipo para hacerlo. Sería ideal ya el año que viene poder ascender a un Nacional B y seguir sumando, sería lo mejor, lo ideal. Están con el título bajo el brazo, recién sacadito del horno, pero ¿ya piensan en la planificación de cara al futuro deportivo? Sí, sí, ya los chicos quieren ir a jugarlo ya. La verdad, sí, se planifica ya, ya no tenemos que arrancar a planificar para eso, para el año que viene, deportivamente, planificar el viaje, pero sí, esto motiva mucho para seguir entrenando como lo estamos haciendo.